En el lanzamiento de disco, también vamos a tener participación en los Juegos Paralímpicos con la antioqueña Yesenia Restrepo, quien a propósito también recibió merecido reconocimiento de la alcaldía de Itagüí. Los honores fueron para Yesenia. La alcaldía de Itagüí le entregó la bandera del municipio. Además, la vistió con los colores de la ciudad. Cada que voy a competir, llevo muy presente a Itagüí porque acá fue donde inicié mi carrera deportiva. Fue en el estadio de Ditaires donde puse por primera vez mis pies para iniciar el atletismo. Empecé como velocista. Yesenia Restrepo representará al país en los Juegos Paralímpicos en la especialidad de lanzamiento de disco. Me siento más preparada que en los otros eventos, aunque me he preparado muy bien para cada uno de ellos, pero. Siento que este evento se la he metido toda. A Japón viajará con energía extra, la que le da a sentir el apoyo de su ciudad. Mi mensaje es de que se puede soñar, se puede pensar en grande, pero teniendo una disciplina desde base. Los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021 iniciarán el martes 24 de agosto.